su nombre. Gloria, aleluya. Dice su palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. Te canto, mi Cristo. Quiero que escuches mi voz. Hoy con mis labios bendigo tu nombre que es santo y sagrado, mi Dios. ¿Cómo podría agradecerte todo lo que haces por mí? No lograré sorprenderte más hasta el fin de mis días. Yo cantaré para ti. Somos criados, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Así que alábale, mi hermano, exáltale, glorifícale, aleluya. Gracias, mi rey. Yo tengo en ti mi refugio, por eso no temeré. Cuando vagaba en el mundo, salvaste siempre mi Dios. Cantaré. Gloria al Señor, aleluya. Por siempre vamos a exaltar y glorificar al Señor, para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Qué bonito un domingo más en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? Pueden tomar su lugar, hermanos. Así le estamos dando la bienvenida también a toda la gente que nos por cualquier medio de comunicación, red social. Bienvenidos a la Iglesia Cristo Viene. Si algún día estás por acá, por Baytown, Texas, pasa al 400 Cedar Bayou para que recibas una bendición como todos los domingos la recibimos nosotros. Bienvenido. En el tema de hoy, en su voluntad, es un tema importantísimo para la vida de todo creyente, todo hijo e hija de Dios. Y en primera de Juan, inicio con esa porción bíblica, en el capítulo 5, versículo 14 y 15, la palabra de nuestro Dios nos dice de esta forma: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye,
en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La primera porción, ¿por qué no la leemos todos, el primer versículo, todos unánimes? Diga conmigo: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Cuántos creen que si usted le pide a Dios, el Señor lo escucha? Ya eso es una ventaja que tenemos los creyentes sobre todo el resto de la humanidad. Y una ventaja inmensa, importantísima. Sin embargo, el concepto de la mayoría que se tiene de Dios, en muchas ocasiones está equivocado, porque muchos, y aún el mundo incrédulo, el mundo secular, el mundo que no sirve a Dios, que no se congrega, que no ha hecho un compromiso con el Señor, pero que tiene algún conocimiento de Él, en los momentos difíciles de su vida, en los momentos de necesidad, usualmente la persona corre a Dios o busca a Dios, sea por cuestiones de tragedia, de problemas, de necesidades X. Y el problema es que en la mayoría, cuando se corre a Dios de esta forma, la persona asume que Dios es como una máquina que tan solo se le pone una tecla por allí, como si fuera un teclado de una computadora, y que Dios le va a responder. Más o menos como cuando usted mira esas maquinitas que tienen dulces ahí en los restaurantes, donde quiera que usted vaya, a veces hay máquinas al entrar del restaurante o del lugar, y le pone una cora, los niños lo hacen eso, y le sale un dulce o alguna cosilla por ahí, un juguetillo. Y así se considera en muchos la forma que Dios actúa. Cuando tengo necesidad, le busco, me acerco, pongo la tecla y solamente me queda esperar por la provisión. No se trabaja así. El versículo que leímos nos da una clave y una revelación y un secreto que nos debe de ayudar a nosotros en una forma sobrenatural, para que tengamos un concepto más claro de la situación, de cómo es que Dios se revela y responde a las necesidades de su pueblo. Si usted miró la porción bíblica del capítulo 14, del capítulo 5, verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, diga usted, conforme su voluntad, Dios nos oye. Si usted usa esa interpretación, si usted usa esa porción bíblica, la meditamos un poco, nos vamos a enterar de algo muy interesante que la Biblia nos revela continuamente. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero si alguno se arrepiente de este, tiene Dios misericordia. Muy bien, pero que de los hijos. Resulta que para que Dios escuche nuestro clamor, porque nosotros clamamos, pedimos de continuo, pero la mayoría de nuestras peticiones nunca tienen respuesta. ¿Cuántos podrían estar conmigo en esa posición? Sabemos, hermanos, si somos honestos y realistas, nos damos cuenta que muchas de nuestras peticiones no tienen respuesta. Y ahora que estaba estudiando este mensaje, me di cuenta de algo: que no es porque Dios diga unas peticiones, como acostumbramos a decirlos, a unas sí y a otras no. Resulta que si usted y yo le pedimos a Dios fuera de su voluntad, Dios no nos oye. Es decir, ¿cómo? Mire, hay peticiones que nosotros hacemos que si Dios nos oyese, nos escuchase y reaccionase Dios tendría que llevarnos al cielo. Porque hay momentos que estamos pidiendo cosas totalmente en contra del prójimo. Voy a hacerle daño al prójimo. Siempre se ha hablado qué pasa cuando hay guerras entre personas y unos le piden a Dios que les den la capacidad y la oportunidad de destruir a todos los enemigos que están del otro lado. Y del otro lado existe que hay creyentes haciendo lo mismo. Entonces, ¿Dios los escuchó? Según este versículo, Dios no escuchó a ninguno, porque están fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted y yo destruyamos a la persona que está del otro lado, sino que la edifiquemos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén.
Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Ahora, hoy en este día me voy a concentrar en esta idea de que hacer las cosas conforme la voluntad de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión, estando en el huerto del Getsemaní, que usted ya conoce, en unas horas antes de ir a la cruz, por la noche, le pide a Dios y hace esta petición dos ocasiones, donde le pide que, si es posible, pase de él esa copa. La copa, sabían perfectamente el Señor que iba a tener que ir a morir a la cruz, ser vituperado, ser azotado, todas estas cosas ya las decía el profeta. Y la Biblia nos enseña que Cristo sabía de estas cosas aún antes de la fundación del mundo. Eso tuvo el tiempo suficiente. Estoy hablando, no tenemos ni idea. No estamos hablando de miles de años, ni millones, trillones. No tenemos ni idea cuándo es que Dios estableció todo esto y estuvo en perfecta unión, en comunión y de acuerdo de que Cristo iba a morir por sus criaturas que iba a crear del polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué Jesucristo le pide al Señor en dos ocasiones, si es posible, pasa de mí esta copa? Y meditando yo un poco, porque podemos dar sermones con respecto de esta idea, pero viendo esta porción bíblica, creo yo de todo corazón, no es que Cristo estaba, vamos a decir, tambaleando en la decisión que ya él había hecho. Pues ya la había hecho antes de la fundación del mundo, ¿sí? Lo sabía perfectamente. Lo que Cristo está haciendo en esta ocasión, lo creo de corazón ahora, es que nos está dando un ejemplo a nosotros los cristianos, que aún estando en la perfecta voluntad de nuestro Dios, hay momentos que pidemos cosas que no están conforme a su voluntad y Dios no nos va a escuchar. De manera que vemos en esta ocasión que Dios nunca le escuchó a nuestro Señor Jesucristo, y no lo está diciendo Cristo para ser escuchado para él, lo está diciendo para ser escuchado para todos nosotros, para que usted y yo entendamos que hay momentos en los cuales Dios, aunque estemos en su perfecta voluntad como Jesucristo, no nos va a contestar. Sí, porque no nos está escuchando. Va a decir, nunca lo había visto de esa manera. Bueno, vamos a estudiar un caso de hombres, de los 12 discípulos del Señor, que estaban en su perfecta voluntad. Sin embargo, no les acontecía lo que ellos anhelaban. Y espero que en esta ocasión el Señor revele a algunos de muchos de nosotros algunas cosas que nos ayudarán a entender interrogantes que tenemos. Sí. Ahora, el estar en su perfecta voluntad, quiero agregar, no necesariamente significa de que no va a sufrir. Lo vuelvo a repetir para ver si lo puedo, por si algunos no lo agarraron muy bien. El estar en la perfecta voluntad de nuestro Dios no realmente significa que usted no va a sufrir, que usted no va a tener problemas, ¿sí? Aunque esté en su perfecta voluntad. Y el caso, pues muy claro, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no estaremos hablando de este caso, vamos a hablar del caso de los discípulos. Y le invito a que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, donde estaremos concentrando la enseñanza de esta mañana, ese capítulo. Y empieza de esta manera. En el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué había acontecido en el proceso del día? La Biblia nos enseña que Cristo había alimentado a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Siempre calculo yo hoy alrededor de unos 20,000 personas. Y esta es una de las ocasiones que no viene a mi cerebro en este momento toda la Biblia, pero traté de buscar por ahí. Es en una de las pocas ocasiones, por decirlo de esta manera, para estar más seguro, en la cual Dios manda a sus discípulos delante. A ver si lo puedo explicar. Siempre Dios nos afirma en cualquier aventura, de cualquier conquista o lucha, siempre Dios nos afirma que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Sin embargo, en esta ocasión el Señor nos va a enseñar muchas cosas y hace algo que no está muy acostumbrado, principalmente de parte de nuestro Dios, ni tampoco en los líderes de antaño. El líder siempre iba adelante.
Y el Señor aquí va a mandar a sus discípulos, dice, enseguida de esta multiplicación de panes y todo lo que se llevó a cabo en ese evento glorioso, milagroso, sobrenatural que Cristo Jesús manifestó en aquel monte. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, les ordenó, lo estableció, les mandó, etcétera, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eso no se acostumbra en ningún ambiente de liderazgo, que se quede el principal líder organizando las cosas que se quedaron atrás. Sin embargo, en este caso el Señor nos está manifestando muchas cosas. Ahora, veamos lo que va a acontecer. Si Cristo les dijo a sus discípulos, vayan delante, al otro lado de la ribera, los discípulos obedecen. La Biblia dice que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que los discípulos estaban ¿en qué? En la perfecta voluntad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Están en su voluntad porque le obedecieron. Ninguno de ellos mencionó, no, yo no me voy, no, yo no quiero irme solo, no, yo me quedo aquí contigo, con usted, o como le dijesen, o como le llamasen. No, se suben a la barca obedientes, que es el ingrediente principal en la vida de un cristiano. Obediente, obediencia. Diga usted conmigo, obediencia es el ingrediente principal en la vida del creyente, y eso es lo que espera Dios de sus criaturas. En el versículo 23 del capítulo 14 estaremos ahí. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, todas estas cositas, algo que yo continuamente menciono, nada de lo que se encuentra aquí es solamente para rellenar papel o papiro en aquellos tiempos. Todo lo que se encuentra en la Biblia tiene un significado, una revelación que Dios quiere dar a sus hijos. No es como un escrito humano. ¿Estamos de acuerdo? Aunque son palabras en lenguajes humanos, no son como los escritos humanos de personas capaces, de escribas muy elocuentes, muy capaces en la cuestión de la lectura. No, toda palabra que se encuentra en la Biblia, los judíos tenían estas prácticas de que la meditaban por años y no permitían que una jota ni una tilde, ningún punto de la Biblia pasase desapercibido. Estos eran los estudiantes, los escribas. De manera que cuando usted estudia la Biblia y encuentra estas palabras, no es cuestión solamente de dar lectura. Ah, ya leí bastantes versículos, un capítulo, ya me voy a dormir, ya me cansé. El Señor quiere que te enteres, que busques con diligencia tú y yo lo que Él quiere revelarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Bendígalo con su ofrenda. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Pero son dos situaciones diferentes. Él está ya solo, otra cosa está aconteciendo con los discípulos. Amén. Vea cómo dice la situación con los discípulos. Y ya la barca estaba en medio de la mar. Si usted conoce algo de la Biblia y conoce algo del pueblo de Israel, se da cuenta que la mar es un simbolismo de prueba o de juicio. En algunas ocasiones yo le he dicho, el pueblo de Israel no se identifica ante el mundo como pueblo que tiene capacidades en natación, porque son enseñados de alguna manera u otra, la misma escritura, son pueblo que tiene cierto respeto con el agua. Y esto viene desde los tiempos de Noé. Sabía que en aquellos tiempos, cuando Noé entró en el arca, solamente 8 personas por medio de esta obediencia fueron salvos. A través de la turbulencia de las aguas. Noé estaba en la perfecta voluntad del Señor. Sin embargo, el arca andaba siendo llevada para un lado y para otros, como, vamos a decir, como cáscara de nuez en la torrencia del agua. Usted imagínese cuando se empezó a caer toda aquella agua y empezaron los montes a descolgarse, los ríos, cuando empezó a crecer el agua, agarraron el arca. Imagínese, la empezaron a llevar. Empezó en el monte de Ararat, por allá en Turquía. Empezó en las tierras de Mesopotamia, acá en cercas de Ur de los Caldeos, y terminó allá en los montes de Ararat de Turquía. Fue una distancia bastante grande la que caminó el arca en tan solo un año. Fue el proceso de esta prueba.
pero esa es la historia del caso de Noé. Y la barca estaba en medio del mar. Esta es la barca de los discípulos, una pequeña embarcación. Estaba en medio de la mar. ¿Y qué estaba aconteciendo con la barca? Estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Diga usted conmigo, estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos del Señor están en la voluntad de Él. Van a cruzar la mar. De pronto se levanta una turbulencia, un viento huracanado, y dice la Escritura que era contrario, estaba siendo azotada. Ahora los discípulos están luchando después de un evento donde su copa quedó rebosando de fe. Experimentaron algo que nunca habían visto sus ojos, pero que solamente lo habían escuchado desde el tiempo de Moisés en el desierto. Multiplicar con tan solo 5 panes y 2 peces y darle de comer a 20,000 personas. Esto no era una cosa pequeña, estamos de acuerdo. Aunque usted y yo lo leemos, pero si hubiéramos estado ahí, pues nos hubiéramos postrado y adorado al Señor instantáneamente. Porque si tuviéramos un poquito de conocimiento, nos daríamos cuenta de que eso solamente lo puede hacer el Creador. Crear cosas de la nada. Ellos, su copa quedó rebosando de fe. Eso acontece mucho al creyente cuando tiene la oportunidad de estar en un servicio donde la gloria de Dios es derramada y se siente la persona totalmente como que anda volando, ebria por el gozo del Señor. Y cuando sale de ahí del templo, donde aquella reunión, y va para su casa, todavía sintiéndose que está en el cielo, acontece algo en la luz, alguien se pasa, viene y lo golpea y termina en el hospital. Esto llega a acontecer en algunos casos. ¿Qué sucedió? Y la gloria de Dios que fue derramada, la copa que fue llena de fe, totalmente se vacía en el momento de la prueba. ¿Cuántos han experimentado algo similar? Yo sé que si ha vivido en el Señor algún tiempo, usted ha tenido experiencias donde siente que la gloria de Dios ha sido derramada en su vida y de pronto viene una prueba y lo desinfla. ¿Sí? Así acontece. Los creyentes debemos de conocer esta situación. Y esto es malo, es negativo, lo es para nuestro físico, lo es para nuestro ambiente, pero si estamos en la voluntad de Dios, es lo más importante que nos puede acontecer, aunque no les parezca correcto. Porque lo más importante en este sistema es estar en su voluntad. Y en vez de procurar tantas cosas que son buenas para nuestras vidas humanas, está bien que las procuremos, pero no nos sentamos sorprendidos cuando la prueba viene. Y si estamos en la voluntad del Señor, eso es lo importante. Lo que todo creyente debemos de buscar de continuo es hacer su voluntad. Decía el rey David, ese es mi gozo, es mi deseo hacer tu voluntad. Amén. Ahora, azotada por el viento, siempre lo han escuchado de mis labios, aquellos que tengan recuerdo. El viento viene de una palabra ruja que significa espíritu. ¿Sí? Espíritu. Que la intervención, recuerde que en el Nuevo Testamento Pablo nos revela que Satanás es el príncipe de los aires. De manera que en este ambiente de los aires es donde operan la mayoría de los espíritus caídos. Estos espíritus que estaban azotando el arca, este viento, aunque es en forma de viento natural, esto que está azotando a la barca de los discípulos no es enviada por Dios. Es como a veces vienen estos huracanes acá y azotan las regiones de acá del sureste de Estados Unidos, que es aquí las regiones desde Corpus Christi, desde la frontera del valle hasta las penínsulas por allá de Florida, quizás hasta el este allá de Nueva Inglaterra, etcétera, etcétera, Nueva York. Y en cualquier parte de la tierra, no son huracanes enviados por Dios. El enemigo se encarga de mover los vientos, Dios se lo permite. Pero recuerden, todo lo que Dios permite lo hace con un plan eterno, con volver los corazones de sus criaturas a Él. Dios quiere que todos vengan a su conocimiento, no quiere que nadie se arrepienta. Bendiga a nuestro Dios. Y acontece de que la gente secular dice: ahí está, y eran cristianos. Y eran cristianos y iban a la iglesia y iban en esa ven, y la ven se fue al fondo del agua o chocó acá y se murieron todos. Y eso eran que eran cristianos. Y empezamos a hacer cosas y empezamos a hablar cosas que no tienen ningún sentido en el plan de Dios.
Porque el plan de Dios, los pensamientos de Él son tan altos que usted y yo no rascamos ni la tierra comparado a los pensamientos de Dios. Por eso debemos ser un poco más prudentes y esperar confiadamente en Dios, que a su tiempo el Señor nos revelará todas las cosas. ¿Sí? Por lo pronto recordemos que Él es Señor y está sentado en su trono. Amén. Ahora veamos el versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia. Tanto el día como la noche la dividían en cuatro porciones. Porciones de tres horas. La cuarta vigilia está hablando de las aproximadamente de las 4 de la mañana a las 6 de la mañana. Viene en cualquier momento de esas tres horas últimas de la noche, el Señor se hace presente a ellos. Ellos están navegando, luchando en el arca, o en la barca, perdón, las confundo a veces, las expreso diferentes porciones, esos nombres. En el arca están batallando. Recuerden, son pescadores, son capaces de andar en el agua. De manera que no era gente que, como algunos podríamos decir acá, de ciudad, que nunca han andado en una embarcación, nunca han andado remando o levantando las velas o lo que sea para andar en el agua. Estos hombres eran profesionales, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Dice: a la cuarta vigilia. Ahora pensemos en nuestras peticiones y en nuestras necesidades y en nuestras pruebas y en nuestras luchas, porque Dios lo puso ahí para que usted y yo aprendamos algo. Casi en la mayoría de los casos en la Biblia, cuando el pueblo de Él está sufriendo, está siendo atacado, está siendo perseguido, es casi increíble, pero como si fuese una práctica, parece como si Dios siempre llegara al final, como que la última porción del tiempo que ya queda para que la persona casi muera. No sé si habrá preguntado usted eso. ¿Por qué lo hará el Señor? ¿Acaso quiere vernos sufrir? No lo creo. Si quisiera vernos sufrir, no hubiera venido a este mundo a morir por usted y por mí. Lo que sucede es que el Señor quiere enseñar, ayudarnos a templarnos, a ser mejores creyentes, mejores personas en la tierra. Según los conocimientos que he tenido yo por ahí, que escucho yo por ahí, no he estudiado mucho, en las cuestiones de los metales, de los minerales que forman los metales, hablando de esta línea de elementos, principalmente en los tiempos antiguos, el metal, o sea, se adquiere el material o el mineral, se reúne y todos los minerales son suaves, en su mayoría, todos. No estoy hablando de diamantes y esto, porque esto ya está en otro grupo. Son suaves y cuando se ponen en el fuego, después de que reditirlo, lo empiezan a formar en piezas. Vamos a hablar de una hacha, una herramienta de trabajo. Según tengo entendido, lo meten al fuego, lo ponen al rojo vivo, pero no al punto de que se derrita o que se vaya a desintegrar. Cuando ya está bien suave, entonces lo sacan, lo meten en algo frío, sea agua o aceite, y lo empiezan a golpear con un mazo. Hasta que no se enfría un poco, hasta que no se vuelve a enfriar. Ya cuando se enfría, le han dado cierta forma, lo vuelven a meter, lo vuelven a ablandar hasta lo máximo que se pueda sin desintegrarlo, lo vuelven a traer al yonki, al lugar donde están ahí trabajando con él, y lo vuelven a golpear. ¿Cuál es el propósito del herrero, de la persona que está trabajando esta cosa? Es de templar el metal, es de templarlo. ¿Y qué es lo que el Señor espera de sus hijos? Que usted y yo seamos templados, creyentes maduros, que en el momento de la prueba, cuando el Señor dice: no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando somos metidos en el fuego, el Señor no permite que esa prueba nos vaya a consumir. Antes de ser consumido, dice, con la prueba nos va a dar también la salida. Nos saca antes de ser consumidos. Pero cuando nos saca, nos sintemos fríos, viene como si fuéramos golpeados, y así el Señor nos va templando y nos lleva de prueba en prueba. ¿Cuál es el fin? De elevarnos a una estatura de un varón perfecto como Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es el propósito de Dios. El Señor a sus hijos nos va preparando para cuando nos lleve al cielo. Él tiene hijos guerreros, soldados, que lo representemos a Él ante toda su creación. Los discípulos van en esta situación. Recuerde, acaban de tener uno de los eventos más hermosos que el ser humano podía participar o ver.
de la multiplicación de los panes y ahora se encuentra en medio de la prueba. Y es unas horas nomás de separándose un caso del otro. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos ven algo sobrenatural. Es algo totalmente fuera de sí. Luego viene el versículo el que sigue, el 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y los cristianos creen en fantasmas. Pues si usted va para México se va a dar cuenta que casi el 100% de la gente cree en fantasmas por allá. Solamente los cristianos no. Los cristianos saben que solamente existen espíritus buenos y espíritus malos. Amén. Eso de fantasmas puro cuento. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó? También ellos son enseñados con la misma escritura. Lo que pasa es que ellos creían que era un espíritu, pero un espíritu del cielo. Creían que era un espíritu del caído. Y salen con esta idea que les quedaron residuos por allí de las influencias paganas. Es un fantasma. Imagínense lo que está aconteciendo. Ellos están luchando fuertemente para sostener la barca sobre la mar, para que no se hunda. Pero ahora viene otra cosa y esto los perturba aún más. Dice: y dieron voces de miedo. En otras palabras, se pusieron a ¿qué? A gritar. ¿A quién le gritaban? Algunos posiblemente le gritaban a su mamá. Usualmente la gente cuando va en problemas le ¡ay, mamá! Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito y luego se golpea uno: ¡mamá! Y empezaba uno, o cualquier cosa, ¿verdad? Al papá casi no le grita a los muchachos, ¿verdad? Bueno, es otra historia. Quizás acá en Estados Unidos ya empiezan a gritarle más al papá. Y dice la escritura, ponga atención: yendo voces, pero dice, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Voy a mencionar algo. Cuando el temor se apodera de la persona, es algo interesante. Yo, claro que cada quien tenemos nuestras propias experiencias. Ahorita, por ejemplo, mis pequeñitos, nietecitos, los más pequeños, que es tienen cada quien sus prácticas. Claro que las van dejando poco a poco. Pero cuando ellos tienen temor, cuando ellos se asustan, véalo de esta manera, así lo practican ellos. Si es Ismael, el hijo de Ismael, mi hijo, cuando se asusta, él se tapa los oídos. Cuando le da miedo a algo, se tapa los oídos. Y puede ver la cosa, pero él se tapa los oídos. Y Ethan, el otro más chico, él se tapa los ojos. Como muchos cuando escuchan hablar de los diezmos, o se tapan los oídos o se tapan los ojos. Luke, el de Verónica y Daniel, Luke, cuando mira algo que quiere asustarle, abre los ojos como unos faros de carro. Él quiere saber qué está aconteciendo. Es algo diferente. La niña Ariela, ella se vuelve enojona. Cuando la asusta, se le echa encima. Son actitudes. Cada quien responde diferente al temor, a algo que lo asusta. ¿Sí? Es curioso que de los tres, de los cuatro niños, la niña es la que se vuelve, pero como león allí. Pero estos discípulos se atemorizaron en gran forma y Cristo les dice: tener ánimo. Quiere decir que en los momentos de prueba, en los momentos de ataque del enemigo, iglesia, una de las cosas importantísimas en el creyente es tener ánimo. Aunque la cosa se mira de vuelta de cabeza, aunque dan de todo al revés, aunque ya le dijeron que lo van a correr al trabajo y no tiene con qué pagarlo, hacer el pago del carro, etcétera, recuerde, tenga ánimo. Yo sé que no es fácil, sé que no es sencillo cuando uno está metido en la prueba, pero si recordamos las promesas de nuestro Dios, posiblemente reaccionemos un poquito diferente, porque la fe que Dios ha implantado en nosotros produce confianza, trae paz al corazón. Hay cosas que le acontecen a los cristianos que cuando el mundo secular lo escucha, dice: y eso les pasó a ellos, no me pararía yo en una iglesia ni que me llevasen con grilletes. Pero el cristiano no respondemos de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios está sentado en su trono.
y que Él está haciendo lo que Él mira apropiado, lo que es importante para ti y para todas nuestras descendencias y aquellos que nos rodean. El plan de nuestro Dios es eterno. Pero ¿por qué le pasó a ese al hermano? ¿Por qué le pasó eso a la hermana? Usted no se mete en ese lío, porque no sabe qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que está Dios cocinando en lo secreto. Amén. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces podría decir: pastor, ¿qué hacemos? Pues hacer lo mismo, posiblemente, que los hijos empezaran a gritar. Pero tengamos confianza. Cristo les dice algo que usted lo escucha de cualquier predicador y ustedes mismos lo mencionan. Cristo les responde y les dice: no tengan temor, tener ánimo. Luego dice las palabras claves de la Biblia. Entonaban un canto hace un momento aquí, lo entonamos todos juntos. Son las palabras claves. Y les dice: yo soy. En pocas ocasiones Cristo usó esos términos. Ese término, las expresiones griegas, es lo mismo que Dios usó ante la zarza cuando estaba delante de Moisés, cuando Moisés le pidió: bueno, yo voy al pueblo de Egipto y les digo, he aquí el Dios de nuestros padres me ha enviado para libertarlos, y etcétera, etcétera. Y dice, y ellos me van a preguntar: ¿y quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les digo? Y él le contesta, Dios le dice desde la zarza: ve y dile al pueblo que yo soy y ha enviado. ¿Qué tendrá eso? Amén. No es fulano, no es sutano, no es esto, no es aquello. Es yo soy el creador. Yo soy el que sostiene la vida. Yo soy el que da todas las cosas. Yo soy el que señoreo sobre todas las cosas, etc. Cuando Él les dice yo soy, acontece algo. Primeramente, los discípulos se turbaron. Quiere decir que se asustaron, se aterrorizaron. Segundo, al ver un fantasma, que era un espíritu, un demonio, es lo que ellos consideraron. Andamos en esta prueba de estos vientos y ahora viene un demonio definitivamente a volcar la barca. Aquí vamos a ser alimento de los peces, ¿cómo se llamaba aquel que se lo comió una Jonás? Gracias, hermanos. Gracias. Pastor, no se acuerda de Jonás y quiere predicarnos. Tuvieron miedo. El temor, dice la Biblia, trae castigo. Todo esto estaba aconteciendo en los discípulos, en uno de los momentos más claros de estar haciendo la voluntad del Señor. Todo este problemón se está llevando a cabo en la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir, pastor? Que aquí lo importante es que si el Señor nos da bienes, disfrutarlos y ser bendición a aquellos que estén cercanos a nosotros. Si el Señor nos da fuerzas, ayudar al débil. Si el Señor nos da palabras de vida, alentar a los que están tristes. Cualquier cosa, pero si el Señor nos da prueba, recordar esto, que Él nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice el Señor. Mateos 14, 28, el otro versículo que prosigue. Veamos las reacciones, lo que está aconteciendo. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué petición! Si eres tú, manda, da la orden que yo vaya a ti sobre las aguas. Son 12 discípulos. Son hombres, oscilaban entre los 20 a los 30 años, excepto posiblemente Juan, que estaba por los 15, por ahí, 15 o 16 años, más chico de los discípulos. No era mayor que Jesucristo. Jesucristo andaba en los 31, por ahí. El líder siempre tenía esas formas, esas costumbres o culturas de que el líder era el mayor bendecía al menor. Son hombres, como luego decimos, hechos y derechos. Bueno, no tan derecho, porque ahí andaba Judas con ellos, ¿verdad? Pero eran hombres entre los 20 a los 30. Aunque algunos de nosotros no lo creamos, por ese el tiempo de la edad donde el joven o el hombre ha llegado a una formación de fuerza y de valor. Cuando está jovencito, los teenagers ahorita se enfrentan a
se enfrentan al mundo, pero no tienen el conocimiento, la capacidad, todavía no han sido formados. Es aquí en esta etapa de tiempo cuando las personas, principalmente si crecieron en el rancho, en la agricultura y la ganadería, para esta edad se formaron ya perfectamente en unos hombres totalmente, uso el término porque no encuentro otra expresión, hechos, derechos, maduros. Sin embargo, están pasando un momento difícil. ¿Estamos de acuerdo? Como mucho creyente, en algún tiempo u otro, cuando el enemigo viene y ataca a la persona, y de ellos habían sido equipados, o vamos a decir, habían sido nutridos o inundados de una porción de fe que los llevó a un nivel, como lo dijo David en alguna ocasión: mi copa está rebosando. Acaban de venir del monte donde habían visto este milagro sobrenatural. Vienen, pero bien equipados, con una fuerza de fe increíble y con un deseo de hacer la voluntad del Señor. Todas estas cosas están a su favor. Sin embargo, se presenta esta situación y el único de los 12 que todavía en el momento de prueba retuvo un poquito de fe fue Pedro. Fue Pedro el único que tenía una porción de fe. Los otros andaban a ver cómo se salvaban. Como decían por ahí en la tierra, salve el que pueda. Ahora, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, qué expresión de Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él establece su testimonio aquí. No ha habido un creyente en la historia de los seres humanos que haya hecho lo que Pedro hizo. A Pedro lo impulsó esta acción, el conocimiento que todavía guardaba en su corazón el momento de la prueba. Cuando estás pasando por una prueba, lo que te debe de sacar al otro lado del río, o del otro lado del mar, o de la tiniebla, de la oscuridad, es el conocimiento de la palabra de fe que todavía tienes en tu corazón. Es lo que te debe de impulsar hacia afuera. Déselo a nuestro Dios. Cierto que la fe de Pedro no duró mucho, pero fue lo suficiente como para llegar a donde estaba Jesús. Uno establece su propio testimonio. Yo siempre les he enseñado algunas cosas que me acontecieron en ministerio de juventud, en la juventud, de joven ministro. Algunos hermanos aquí están de la tierra. Estábamos predicando en México, donde yo estoy nativo, y hay una fiesta. En el tiempo, yo no, ya la perdí, son tantos años que ya no lo recuerdo. Quizás mi hermana en mí me lo puede recordar. Es el 27 de junio, la fiesta del lugarcito ahí. El 27 de junio, para ese tiempo ya debe haber mes y medio más o menos que debe estar lloviendo, para donde hacen las sembradas, se preparan las siembras y todo esto. Y había acontecido algo extraño. Nosotros llegamos allá predicando el evangelio. Todo ese tiempo no había caído lluvia, no caía ni una gota de lluvia todavía hasta ese tiempo. Y ya nos habían acusado de que por culpa de nosotros, los aleluyas, Dios había maldecido, la Virgencita había maldecido el lugar. Y también San Pascualito Bailón. Y la Virgencita de la Chorrito y todas estas que hay por allá. Todos lo habían maldecido por causa de los aleluyas. Así que ya estaba sobre nosotros la amenaza de que nos iban a echar para afuera como fuese. En uno de los procesos de este tiempo, un mes antes, iba pasando yo por enfrente de ahí en la plaza, la tienda de mi hermano Samuel. Iba pasando yo y estaba un grupito de hombres maduros, hombres agricultores y ganaderos que estaban sentados allí al lado de la plaza. Y estaba en esa conversación. Allá los hombres se sientan también como las mujeres. Las mujeres se van al molino a chismear y los hombres se quedan en las piedras esas, pero todos chismean. ¿Sí? Y estaban ahí cuando voy pasando y no hayan cómo desquitarse de los aleluyas. Y que me dice que me dice uno de ellos, llamado Amador, que me echa un grito y que me dice: Ismael, que viene siendo un familiar cercano. Y luego sí, ya vengo, dice: oye, dice, vamos a empezar a sacar a la Virgen, a San Pascualito Bailón, para tirarle cuetes al cielo y hacer esto. Y la Virgencita, total, queriéndome lastimar, porque mostrando la adoración que tenían hacia los ídolos, lo cual estábamos predicando en contra. Y entonces, no sé, me entró de esas iras que le entran al creyente en momentos especiales. Y que me aproximo a ellos
Y dice, ¿y qué es lo que van a hacer? Vamos a sacar a San Pascualito Bailón, vamos a tirar cohetes al cielo y esto y a la Virgencita para que nos mande la lluvia, porque ustedes nos maldijeron la tierra, pero verán ustedes, esa maldición ya va a terminar, porque la Virgencita y San Pascualito nos van a mandar la lluvia, etcétera. Y todos, sí, así va a ser, todos de acuerdo. Y entonces me acuerdo que vino a mi mente las palabras del profeta Elías, y les digo, ¿ustedes creen que San Pascual Bailón y la Virgencita les va a mandar la lluvia? Pues ahora escuchen esto: no va a caer una gota de agua en esta tierra sino por mi palabra. Eran como 50 personas que estaban ahí. Claro que me tildaron de loco, como ya lo habían hecho por mucho tiempo, ¿verdad? Total que no caía ninguna gota de agua. Y el día 27 de la fiesta, ya había empezado, estábamos viendo nosotros los 10 mandamientos con Charlie Heston allá en mi casa, y estábamos todos los cristianos que ahí. Entonces me dice el que es pastor, el pastor José Luis Martínez allá de la iglesia que está pastoreando allá, que ha venido aquí, me dice, hermano, salgamos afuera para orar al Señor. Estábamos viendo la película, la familia y los creyentes, todos estábamos ahí arrinconados, metidos en la cueva. Y salimos mi hermano Che y yo, que nos dice, vamos a orar. Y nos paramos enfrente de la casa, había una barda, unos arcos, y nos ponemos enfrente y que levantamos nuestras manos hacia el cielo. Se miraba ahí en la plaza, la terraza, si alguien conoce de las fiestas en México se da cuenta, es una terraza donde estaban los grupos musicales y estaba todo eso, y las mesas de metal y de todo eso que rentan de las compañías de cerveza. Total que había una fiesta y un baile, no sé qué tanto había por ahí, parece que andaba uno, ya estaba uno cerca de Sodoma y de Gomorra. Y recuerdo yo que entonces levantamos y me dice, hermano Che, oremos. Y levantamos nuestras manos. Apenas levantamos, Señor Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Acaban de decir unas palabras cuando pasa Jorge. ¿No está Jorgito aquí, su hijo? Levántate, ponte de pie, Jorge. Denle una ofrenda de palmas a nosotros. Él es hijo del papá Jorge, ¿verdad? Pues gracias. Y que pasa por ahí. Pero iba ya bien preparado, bien vestido, ya con su corbata de cowboy y toda la cosa. Y va rumbo a la fiesta. Estamos en la plaza enfrente, pero todo el ambiente estaba del otro lado. Y pasa y que me dice, Ismael, vente, acompáñanos para echarnos una fría, ¿no? Y entonces, Jorge, espérate. ¿Recuerdas cuando estaba él ahí en ese grupo? ¿Recuerdas cuando les dije hace como un mes que no iba a venir una gota de agua a esta tierra sino por mi palabra? Sí, pero ¿qué tiene que ver con la fiesta? Vente, echarnos una. Dice, pues hoy en este momento vamos a orar al Señor y va a mandar una tormenta, va a mandar un huracán que les va a destruir su orgía. ¿Qué estás diciendo? Entonces él siguió paréntesis, siempre queriéndonos maldecir, pero que no te va a hacer caso la Virgencita. No le estoy pidiendo a la Virgencita, le dije. Entonces él siguió para la fiesta, levantamos nuestras manos, hicimos la oración de Elías y con por unos 15 segundos, 20 segundos máximo, empezamos a hacer esas palabras, a orar al Señor, y de pronto sale un relámpago de un lado de otro de la montaña y empieza un viento a soplar por allá de un lugar donde dicen el Peribán, un viento frío, trae un viento huracanado. En tan solo unos 10 minutos, 15 minutos, el viento empezó a borrar las mesas, andaban volando, el hombre muchacho con la tuba andaba buscándola por todos lados, los tambores andaban corriendo, destruyó la carpa, destruyó las mesas y ahí todos huyendo. Oh, gloria, estaba formando mi testimonio, yo no me daba cuenta. Y recuerdo que Jorge venía ya todo, que apenas si caminaba en contra del viento, nosotros estábamos ahí agarrados de la barda y dice, y luego entonces cuando viene ya venía todo empapado de agua queriendo caminar en contra del viento que venía de la montaña, y le digo, Jorge, ¿cómo le fue a tu orgía? Y lo dice, ay, qué bárbaro, qué maldición nos diste, nos maldijiste. Dice, ahora se vino, mira, nos acabó con la fiesta. Y luego dije, sí, para que veas que nuestro Dios tiene poder y Dios escucha a sus siervos, para que se manifieste que Dios es Dios y nosotros le servimos en este lugar. Amén. Y me dice, pues ya que nos maldijiste y nos acabaste con la fiesta, ya por favor no le vayas a decir a Dios que pare la lluvia, porque necesitaban la ayuda para el ganado. Algo me sorprendió el otro día, me dice Luis, mi sobrino, no sé si está Luis por acá, no está, parece. Me dice, ¿sabe qué, tío? Sí, desde esa ocasión, según tenemos historia,
estábamos viendo este caso de la historia, cada año, el día de la fiesta, se viene una tormenta y les acaba en la mayoría de los casos con su fiesta. Todavía ellos le llaman maldición, nosotros le llamamos bendición. Amén. Ya se me fue el tiempo, no he terminado con la enseñanza. Quiero decirle, no interesa la prueba que estemos pasando. Si usted y yo estamos en la voluntad del Señor, es lo más importante. La voluntad de Dios. Dice la Escritura que en el versículo 30 y 31, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Yo sé que se habla mucho de quitar los ojos de Jesús y eso es claro. Pero recuerde, el arca está siendo zarandeada por el huracán, los fuertes vientos. Jesucristo viene caminando en el agua. Yo le puedo decir, teniendo conocimiento un poco de lo que la Biblia, cómo actúa, en lo que en algunos casos la Biblia nos revela, cuando Cristo venía caminando sobre el agua, acá hay viento, de este otro lado hay viento, pero hay un freeway por donde Cristo viene caminando que el agua está calmadita. ¿Por qué? Porque las olas son fuertes. Las olas, no podía él estar cruzando las olas, no, o volando, o caminando arriba de las olas, no, viene sobre el agua. ¿Por qué? Porque donde va pasando Cristo se encuentra la paz, porque él es el príncipe de paz. Cuando Pedro sale de la barca, la barca sigue en el problema, pero él empieza a caminar por el freeway de paz, de silencio, de armonía, de provisión. Porque si usted mira las palabras que el Señor nos revela, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿cuántos de ustedes han visto el viento? Algo extraño hay aquí, ¿verdad? Es de noche, en el momento más oscuro de la noche. Póngale que haya habido luna, pero aún con la luna o el sol es difícil ver el viento. ¿Sí? Lo que está Pedro imaginándose es que todo lo que está aconteciendo en las olas allá, la forma en que el mar está revolucionándose, todo es una cuestión de espíritus. Y Pedro voltea a esto, pero él va caminando sobre el agua. Y eso es lo que a veces acontece con nosotros los creyentes. Las cosas por donde el Señor nos ha puesto a caminar, hay silencio, hay paz, pero nosotros miramos a los lados, a uno y otro lado. Si estamos en el caso de Pedro, la vamos a hacer. Pero los otros muchachos, los otros discípulos estaban en el arca. Ellos todavía están en el problema. ¿Por qué? Porque las últimas palabras, miren. Dice, cuando Pedro se hundía, otra de las cosas que debe llamar la atención, dice, y comenzó a hundirse. Nadie comienza a hundirse. Yo traté de caminar en el agua allá en México y tan solo puse el pie, me fui de plomo para abajo. No se va uno paso poco a poquito, así como que se va hundiendo. No, se va uno, pero de pique, ¿sí? Pedro dice, comenzó a hundirse, quiere decir que la fe se le iba acabando, se le iba desgastándose la fe. Al hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvanos. Al final de cuentas, en el momento de la prueba es el único que nos puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bendiga a nuestro Dios. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe. Al menos él tenía poca, los otros no tenían nada. ¿Por qué dudaste? Mateo 14:32, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Yo sé, me quedó mucho de la enseñanza, pero ya se me pasó el tiempo. Yo sé que algunos ya están diciendo, y está aquí este pastor, ¿y qué pasó? Vamos a probar la fe afuera. Les invito a que se pongan de pie. Yo sé que en estas enseñanzas vamos a aprender cosas que Dios nos va a revelar. Pero algo sí puedo decirle ya de inicio. Es muy fácil hablarlo cuando uno no está en medio de la tormenta. Yo entiendo eso. Cuando uno está en la prueba. Pero aunque estemos pasando por pruebas difíciles, aunque el mal te ha azotado tu cuerpo, yo sé que no lo deseamos para nadie, mucho menos para un hijo, una hija de Dios que esté pasando por momentos. Has orado, se ha orado por ti, la situación sigue igual, y eso pues sí desespera y trae angustia. Y quisiéramos que el Señor te restaure, te transforme en aquella fuerza, con aquella eficacia, con aquella
habilidad que Dios te había dado, pero estás sufriendo. Y aunque eso es importantísimo y vital, quiero decirte hoy, por palabra de nuestro Dios, lo más importante es estar en su voluntad. Porque esta leve tribulación por la cual estés pasando no se compara con la gloria que se hará manifiesta en el día de su revelación, cuando Él se revele a tu vida. Por eso en esta mañana yo te invito que si hay en ti una palabra de agradecimiento, hay una palabra de búsqueda al Señor, decir: Señor, yo estoy pasando por situaciones y por poco desmayo. Yo te invito a pasar a este lugar y a que escuches la voz del Señor que diga: ten ánimo, yo soy. Ven con esa actitud a este altar y dile: Señor, como dijo Pedro, sálvame, que me hundo, que perezco. Señor te va a decir en medio de la tormenta: ten ánimo, ten confianza, yo soy. Mientras el grupo entró en una estrofa, pueblo, adoremos a nuestro Dios. Los que están acá al frente, denle gracias a nuestro Dios, como de seguro a eso viniste, a este altar. Estos hombres estaban en la voluntad de nuestro Dios, sin embargo estaban pasando por momentos difíciles donde no sabían si iban a salvar la vida. Y posiblemente algunos se encuentran en esas condiciones, quizás otras cosas, pero que también están ahogándoles. Dios es real. Y viniste a esta su casa en este día a darle gracias, a buscar su rostro, su aprobación. Que Dios te ayude a pasar al otro lado. Que Dios te fortalezca. Yes. Yo soy. Al que sí adoramos, incomparable, poderoso, grandioso. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.